Intentamos describir las distintas etapas que ha sufrido el precio del petróleo en los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces tenemos un periodo que podíamos haberlo llevado más atrás. Acá la gráfica empieza en el año 1987, pero que podíamos haber empezado mucho más atrás, y que ustedes ven el precio del petróleo oscila entre los 20 y los 40 dólares. Uh-huh. Estos son dólares corrientes, o sea que en realidad el precio hasta podría decirse que está descendiendo, porque acá no está considerada la inflación. Sí, 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 sí. Entonces después empieza a subir el precio, ¿verdad? Pero se mantiene más o menos debajo de los 40 dólares. ¿Hasta qué año? Hasta el año 2003. En el año 2003 empieza una subida muy rápida. Sí, sí, sí. Que culmina en el año 2008 en los 130 dólares el barril. Y ahí se produce la crisis financiera, con la gran recesión en Estados Unidos, recesión en Europa, recesión en Japón, estancamiento económico en todo el mundo, sí, sí, sí. Reducción del crecimiento en China. A partir de ahí, el petróleo llega a un pico y se derrumba, porque cae la actividad económica, cae sí, la demanda. Sí. Sí, estamos viendo acá el año 2008 la gráfica, ¿no? Y el precio se derrumba hasta el año 2008, 2009, avanzado el año 2008, que empieza a trepar de nuevo. Ahí empieza la recuperación económica, que es lenta, que es coso, pero el precio del petróleo vemos que sube y se estabiliza en lo que podemos llamar una nueva normalidad entre los 100 y los 120 dólares. Es el petróleo, el crudo Brent, que es el que comercia internacionalmente y el que toma Uruguay ANCAP como referencia. Ahí está. Y entonces nosotros acá vamos a ver otra gráfica muy interesante. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué el precio del petróleo empieza a subir? Bueno, el precio del petróleo empieza a subir porque el petróleo empieza a escasear, o sea, la fruta del árbol que está bajita ya sí. Se recogía todo. Ahora hay que empezar a treparse por la escalera para bajar la fruta. O sea, hay que perforar más hondo. Eso tiene un costo, ¿no? Hay que perforar, ahí está, hay que perforar en lugares en el fondo del mar, a grandes profundidades. Sí, sí. Hay que empezar a usar el fracking, que es carísimo. Entonces, obviamente todo eso incide en el precio. Claro, acá entra un concepto que es el concepto de renta diferencial del suelo, que lo describió Mar para la Tierra, y que es, sigue habiendo productores muy producen muy barato, petróleo de alta calidad muy barato, sigue habiendo. Eso es que obtienen un diferencial. Ese concepto se llama renta diferencial de la Tierra. Claro, sí. Acá sería renta diferencial de los recursos naturales, del petróleo. Entonces, independientemente de eso, es evidente que el precio tiende a subir, porque el precio siempre está determinado por los productores más caros. O sea, productores más caros que entran o salen del mercado si el precio se modifica. Al micrófono, para que se escuche bien. Para el micrófono, bueno. Y acá tenemos esta otra gráfica que muestra. Esta gráfica es fundamental. Esta gráfica muestra muchas cosas que están pasando hoy en el mundo. Están vinculadas a esta gráfica, que es la producción de petróleo crudo en Estados Unidos en miles de barriles diarios. Acá ven, 1930 empieza la gráfica. Estados Unidos producía 2 millones de barriles diarios. Y el petróleo, la producción empieza, crece, ¿verdad? Ya venía creciendo, sí, sí. Pero sigue creciendo y llega en 1970 llega a aproximadamente 10 millones de barriles diarios, es el pico de petróleo. Pico de petróleo en Estados Unidos. 10 millones. Un científico que creo que fue en los 50 pronosticó ese fenómeno. Y pronosticó además que se iba a llegar alrededor de 1970. El tipo no solo le embocó en la esencia del fenómeno, sino que acertó en el momento que se iba a producir. Y como él dijo, a partir de ese momento la producción de Estados Unidos empezó a caer. Pero si ustedes miran la gráfica, ven que 2008 empieza a aumentar de nuevo la producción. Uh-huh. Y la producción aumenta tan rápido que había llegado aproximadamente a 5 millones de barriles diarios. Sí. Había llegado a 5 millones de barriles diarios en 2008,
empieza a subir y hoy está en cerca de 8 millones de barriles diarios. O sea, la producción aumentó 6, 8, 14, en 5 o 6 años aumentó 3 millones de barriles diarios. ¿En Estados Unidos? Estamos hablando siempre de Estados Unidos. Eso por el petróleo de Quito. ¿Eh? Eso por el petróleo de Quito. Fundamentalmente petróleo. Vamos a usar los micrófonos, muchachos. Sí, sí. Bueno, sí. Entonces tenemos que... vamos a seguir el orden porque las gráficas están interesantes pero dificultan tal vez la funcionamiento del audio. Sí. Nosotros hicimos